encuentro en el Monumento a la Revolución. Es muy temprano. Antes que nada, quiero aclarar que yo no pertenezco a Frena, ni a ningún grupo, ni a ningún partido político. Soy un ciudadano consciente que estoy furioso. Furioso con lo que está ocurriendo en nuestro país. En este país estamos acostumbrados a políticos corruptos, ratas, de todos los partidos políticos. Este presidente, Andrés Manuel López Obrador, que llegó prometiendo miles y miles de cosas, puras mentiras, porque el hombre es un mentiroso compulsivo. Aparte de ser un corrupto, porque quien protege y defiende corruptos es un corrupto. Aparte de ser un corrupto, es un inepto. Está haciendo pedazos este país. Tenemos que protestar, por eso estoy aquí. Me daría vergüenza estar en mi casa mientras aquí estoy viendo señoras, ancianas, que van a caminar protestando. Gente que no estamos a favor de un líder, porque desgraciadamente en este momento no existe un líder político, porque desgraciadamente en este momento no hay una oposición. Nos tenemos que oponer nosotros como ciudadanos. Por eso estamos aquí protestando. Es una vergüenza. Peña Nieto, un tranza, un rata, un corrupto, sí. Dejó 150 mil millones de pesos para el Fondem. Ahora solamente hay 6 mil millones de pesos. ¿Qué hizo este presidente con 144 mil millones de pesos? Mientras los niños con cáncer se están muriendo porque no hay medicamentos. Ayer vi un video desgarrador de un médico de Veracruz, un médico oncólogo infantil. No hay medicamentos para los niños con cáncer. No hay suficiente apoyo médico para enfrentar este COVID-19, esta pandemia mundial que está matando a millones de personas. Somos el país del mundo con más médicos muertos. No se le está dando el suficiente apoyo. Pero eso sí, hay para dar miles de millones de pesos de apoyo al béisbol. Este es un país bananero y me siento avergonzado. Somos lo que escogimos. Hay una frase que le molesta a muchas personas, pero es real. Todos los países tienen los gobernantes que se merecen. Y esta porquería que tenemos en este momento, no la merecemos. ¿Por qué no la merecemos? Porque 30 millones de personas le dieron su voto. La gran mayoría para castigar a los gobiernos anteriores, sin darse cuenta que nos estaban castigando a todos los mexicanos. Otros por no levantarse a votar ese día. Yo sé, muchos dicen, es que no hay por cuál votar, vota por el menos peligroso, pero tienes que levantarte a votar. Este hombre, aparte de ser un corrupto, aparte es un inepto. Muchas personas lo dijimos, personas que nos dedicamos a estudiar el comportamiento humano. Este hombre es peligroso, es maquiavélico. Este hombre tiene un egocentrismo fuera de serie. Este hombre está enfermo de poder. Este hombre, aparte de todo, lo más peligroso que tiene es que es un psicópata. Un psicópata. Alguien que puede estar hablando de las matanzas, de las masacres que están ocurriendo en nuestro país cada mes, y lo dice en sus mañaneras riéndose. Esto es una vergüenza. Es el presidente más poderoso de la historia, porque el pueblo le dio el poder. Pero nunca es tarde para hacer lo correcto. Nunca es tarde para ponernos en acción. Tú tienes que darte cuenta de qué país le vamos a dejar a nuestros hijos, qué país le vamos a dejar a nuestros nietos. ¿De qué sirve estar protestando nada más desde el teléfono? Los que viven en la Ciudad de México, que están en contra de todo esto que está ocurriendo, ¿por qué no están aquí el día de hoy? ¿Por qué no están aquí? ¡Aquí estamos! Aquí hay que estar. Aquí hay que estar protestando. Hay de diferentes lugares de la República gente que no vienen porque les pagaron. Gente que no están aquí porque les dieron una torta o un frutzi. Todos venimos aquí por nosotros mismos, para protestar. Así es que tienes que ponerte en acción, tenemos que hacer algo para presionar a este gobierno. No solamente le dieron todo el poder a López Obrador, le dieron las cámaras, la mayoría
tiene el control total y está acabando con este país. ¿Qué ha hecho con tanto dinero? Ahora va tras los Afores. ¿Para qué demonios los quiere? Es una vergüenza. Es una vergüenza lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo que un ser humano jamás debe perder es la dignidad. Y mucha gente está perdiendo la dignidad por un dinero que reciben, por una dádiva. Otros pierden la dignidad para ser secretarios de Estado ganando millones de pesos, pero igual es perder la dignidad. Ese hombre, el doctor Gatell, el doctor Muerte, es una vergüenza. Es un científico que ha perdido el respeto de todos los científicos del mundo. ¿Por qué? Porque se maneja solamente como un político barato. Es una vergüenza. Es una vergüenza y estoy indignado. Y por eso estoy aquí el día de hoy. Esa encuesta para preguntarle al pueblo si quieren juzgar a los expresidentes es una burla. La justicia no puede ser llevada a encuestas. Claro que queremos que se les juzgue. Lo que no entienden muchas personas es que estamos en contra de todos los políticos ratas, de todos. La gran mayoría de ellos están presentes incluso en el gobierno del día de hoy. Siguen robando, se cambian de partido en partido y siguen robando. Estamos hartos, claro que queremos que se juzgue. Pero ¿por qué no comienzan por el presente? ¿Por qué no comienzan por Rocío Nale, esta bandida, secretaria de Energía? ¿Por qué no comienzan por toda la bola de ratas que también están en este gobierno? Y claro que queremos que se les juzgue, pero no se consulta eso. Se juzga y se acabó. Estamos hartos y cansados de estupideces. Estamos hartos y cansados de este presidente al que se le dio todo el poder por un grave error del pueblo. Tenemos que protestar. Ese es nuestro deber como ciudadanos. Tenemos que protestar. Y por eso el día de hoy, miles estamos aquí y miles vamos a protestar. Y si tú estás en tu casa muy molesto por el gobierno, pero no estás haciendo nada por protestar, cuestiónate. Cuestiónate. ¿Qué es el ejemplo que le estás dando a tus hijos? A los hijos se les educa con ejemplo, no con palabras. Que tus hijos realmente te vean valiente protestando. No podemos permitir que este tipo aprendiz de dictador esté acabando con el país. No podemos permitirlo. Y en mi caso, a la primera manifestación de 100,000, López se va. El Caca se va.